Bueno, pues estamos de regreso aquí en The Hunter Call of the Wild con esta actualización en la cual agregaron el paquete de armas modernas, las cuales son las tres zarzas. Vamos a probarlas. Este creo que es el 22, Long Rifle. Ah, no, este es el 308. El 223. Y el calibre 22. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Ay, este se ve. Son puros rifles AR. Y también de regalo de cumpleaños por 5 años. Sí. Nos han obsequiado el Sundberg 454, que creo que es, sí, es el mismo calibre que la Rhino, que me requiere mucha cacería para poderla desbloquear, pero ya es gratis para toda la gente que juega de Call of the Wild. También los rifles, si compras el paquete de armas, pues te salen todos estos gratis, y algunos son del juego base y otros son de algunas reservas que también tienes que sacar para poder obtener. Entonces vamos a probar los rifles. También actualizaron algunas cosas como las medallas de oro, diamante, grade one de todos los animales. Entonces vamos a probarlos y déjenme quitar este punto que es un poquito estorboso. Entonces aquí me lo juego. ¿Dónde está eso? Porque tampoco les gusta. Aquí, bueno, ellos tienen opciones, ¿no? Como en el Red Dead Redemption. Aquí está, una película, nada. Ahí está. Bueno, aquí está bien para probar el 22. Conejo, ay, ya te vi. ¿Qué pedo se bugueó? Nueva actualización, nuevos bugs. ¡Pum! Y una cadencia medio bastardita, También se supone que hicieron como una rápida actualización de las áreas o respawns de los animales, entonces está todo como revuelto. ¡Oh, es un oro! ahí está lo que me refería. Cambiaron las medallitas de color, ahora es como bronceada, como oro, como plateada, como adiamantada. Algo que está muy genial porque yo a veces ya ni siquiera lo voy a reconocer si era un oro, un diamante o incluso plata o bronce, luego me confundía, pero según yo no, porque el bronce no tenía el como la figura interna, solo era el rombo. Pero ya se diferencian mucho mejor. Vamos a guardarlo para chequear después. Se supone que va para allá. Ay, ya me perdí.
Ahí está. Nada, es que me dejé marcarlo y ya acá. Ya queda. Ahí está. 30 metros. Ya se está en 35. ¡Pum! Tiene muy buena potencia esto. A ver. Uy, platita. Ay, un poquito más abajo y le pega el corazón. Ahora sí fue buen tiro. Es hembra gris, ok. No, pues nada más faltaría probar el Sasa 308. Creo que incluso aumentaron las poblaciones de animales. Sí. Yo ya veo mucho más animal aquí. Como que manadas un poquito más amplias. ¿Bajaron un jabalí? ¿O dos? No, nomás salen los jabalíes acá al frente. Como que en las... Creo que también en algunos mapas cambiaron como que las zonas de alimentación y de abrevadero y todo eso, toma de agua, incluso hasta de descanso. Entonces puede que no aparezcan en algunos mapas. Ok, definitivamente eso no estaba, o sí estaba, pero yo no me acuerdo. No, también no estaba esa descripción de cada animal cada vez que lo rastreabas o encontrabas alguna área. Nos quedamos dentro del cultivo, creo que es tabaco. Ahí están. Esta es la hembra. Esta hembra. Los machos que dicen. Ahora vamos a darles un flanqueo rápido. Tiene un conejo. Un jabalí. Que eran jabalí. Corriendo. ¡Uy! ¡No! ¡No le di! ¡Puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Demonios! ¡Ah! ¡No! ¡Se fue! ¡Ahí está! No, casi ni la vi. ¡No! ¡Casi me matan! A ver. Creo que se hembra. ¡Puta madre! Manchas negras se hembra, sí. Atravesó casi todo, llegó hasta el pulmón. Y de cadencia tiene una excelente cadencia. Ahí está. No puedo descansar alguno.
uno que me pegó. Uy, creo que no lo maté. No, creo que ni le di. No le adelanté el tiro casi. Nada. Ahora vamos por ella. Tiene un alcance medio desgraciado, una cadencia muy alta y una muy buena potencia. Estoy viendo que incluso podría derribar bisonte de uno o dos tiros. Aunque pues, la integridad se pierde, ¿no? Me pone el pelo del mapache. Un zorro, difícil. Es macho, ay, pero creo que por la distancia no le di bien. Pues concluimos con esta pequeña, con este pequeño vistazo rápido a las nuevas armas del pack moderno. Tenemos aquí todas las variantes, que es la Moonlight, la Scavenger, si no mal recuerdo. Esta que es Oliva, la clásica, y los 22. Aquí tenemos el conejito que cazamos de oro castellano. Y creo que son un muy buen paquete de armas si vas iniciando en el juego. Creo que es de los mejores porque se complementan muy bien estas armas. Solo sería tener un alto poder para la clase 9 y 10, pero de todo lo demás está excelente. No he probado la revólver Rhino. O bueno, más bien es la... Ay, no me recuerdo cómo se llama. Pero es del mismo calibre. 454.454. Que le regalarán a todos los jugadores solamente por iniciar sesión. Ir a la tienda y adquirirla gratis. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Y vamos a hacer más gameplay de estas armas. Una por una para evaluar qué tal son. A mí me está gustando mucho. Yo le pongo un 9 de calificación al paquete de armas. Un oro en cuestiones de casa. Y hasta luego.